Vamos con las declaraciones que dio hace pocos minutos la canciller Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela. Habló sobre el mercado común del sur en medio de la controversia sobre la presidencia pro tempore. Leyó un comunicado y este es un extracto. Mucho se ha dicho sobre falsa maniobra para impedir el ejercicio que nos corresponde por pleno derecho de la presidencia pro tempore del Mercosur. Barbaridades jurídicas. Desde distintas partes del mundo me llaman académicos, sorprendidos de los inventos, de las argucias, de los ardides jurídicos, que más que jurídicos son antijurídicos, que, digamos, excede cualquier posibilidad de comprensión sobre las razones que pretenden esgrimir estos recién llegados países a la región, como el gobierno interino de Brasil, que pretende esgrimir para impedir lo que nos corresponde por pleno derecho, como es el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur. Hoy, Venezuela, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, izaremos la bandera del Mercosur en nuestra Casa Amarilla, aquí en la Plaza Bolívar, frente a nuestro libertador.